Qué tal, cómo les va. Muy buenas noches aquí comienza Todo Sport a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Vamos con los titulares. ¡Ay, ay, ay! Tendremos la presencia de los atletas Juan Pablo Juárez y Ezequiel Chavarría para contarnos el presente del atletismo Tucumano. Nos visita el día de hoy Julio Farías Cabello, un ex gran jugador de rugby de los Fumas, selección Tucumana y Tucumán Rugby para contarnos de su carrera y del presente del rugby nacional. Este fin de semana se viene el Tucumán Fighting Championship y nos visitan Carlos Bravo y Brian González. Así comenzamos este martes, yo digo los martes son de fiesta porque tenemos grandes deportistas y en este caso vamos a hablar pura y exclusivamente de atletismo, tenemos dos grandes deportistas. Ezequiel Chavarría, bienvenido a todos por Ezequiel. Eh, buenas noches, eh, muchas gracias Ramiro por la invitación y bueno, estamos acá de vuelta. Y uno de los grandes atletas que tiene eh, el país diríamos, ¿no Juan Pablo? Felicitaciones por todo lo que venís haciendo y bienvenido nuevamente a este Libre. Muy buenas noches, lindo. Disfrutar al deporte. Se viene un nuevo mundial, ¿no? Y sí, si Dios quiere, en el mes de agosto estamos. Ahora ya. vamos a charlar de eso. Bueno, Ezequiel, te habías trazado una meta, el tema de lo que se viene dentro de muy poquitito, la maratón independencia. Y contame eh, sí. un poco, sabemos que te fuiste a Tilcara con eh, Carito Nieva, que le mandamos saludos que no pudo estar por razones laborales. Ajá. sí, no pude venir porque bueno, tiene ese trabajo, así que bueno. Sí, estuve en Humahuaca, fue. Humahuaca. Sí. Bueno, más que nada queríamos probar. Me fui a, a probarme ahí, a entrenar en realidad, a entrenar. Eh, estuve 22 días ahí para ver qué era lo que se sentía también y, y todo eso. Eh, la verdad es que eh, fue duro. En las primeras semanas se sentía, la verdad, la altura. Pero a medida que iban pasando los días y la semana, uno se iba sintiendo mejor y los entrenamientos eran un poco mejor y bueno, la adaptación se, se, se sentía mejor. Y, y la verdad que los paisajes y todo el lugar un lugar espectacular para entrenar, muy tranquilo, todo así que de 10. ¿Crees verdad. que se cumplió el objetivo? Sí, va... De esta ahora, primera parte. De esta primera parte lo que venimos haciendo, se vienen haciendo las cosas bien, en, en orden de, 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 de descanso, de, de, de la comida de respetar en ciertas cosas también tratamos de hacer lo mejor lo que se puede lo mejor posible para que las cosas ya el momento cuando llegue la carrera salga no porque por ahí también puede pasar seguro que, que sí y haces todo bien y tenés un mal día y bueno pero son cosas que a uno lo impulsa ese día de estar seguro de lo que vos hiciste atrás tuyo que vos entrenaste bien y todo eso si hablamos de seguridad, hablamos de Juan Pablo Juárez con una gran trayectoria dentro del atletismo, no tan solo provincial y nacional, sino también mundial, eh, Juancito, ¿no? Participaste en ocho mundiales, te vas por el noveno. Sí, gracias a Dios que, que me da la oportunidad. Y son grandes desafíos de decir que se puede. La fe lo lleva a lograr de poder hacerlo como tiene que ser. El año pasado fui al selectivo en, que fue en Salta, que ha sido un campeonato argentino y latinoamericano, donde, bueno, han corrido, digamos, el, lo tomaba como prueba para a ver si estábamos en condiciones de estar cerca de ganar una medalla a nivel mundial. Entonces, este, se me dio las cosas y ahora fui seleccionado por la asociación de atletas de deportistas trasplantados de, 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 del país y donde van 20 atletas seleccionados deportistas en distintas disciplinas en distintas y bueno a mí me toca en el atletismo en correr 800 1500 y 5000 metros va a ser el mundial va a ser en Inglaterra en Inglaterra en el mes de agosto, eh, de agosto del 14, las pruebas son del 14 al 20 de agosto, así que, que bueno, vamos a otro desafío, a otro que se puede, eh, y gracias a mucha gente. Lo importante es nunca haber apajado los brazos, ¿no? Y eh, mientras de... tengamos la vida, Exacto. siempre tenemos posibilidades. Ezequiel, de... ya que estás sentado a la par de un grande como Juan Pablo, al cual sé que ustedes tienen muchísimo respeto por él, contame vos tu vivencia, ¿qué se siente decir? Lo que decías hace un ratito cuando estábamos en, en el otro salón, eh, todavía no pudimos bajarle la marca de Juan Pablo, que son dos, dos horas, los 40 kilómetros son. Dos horas trece. Dos horas trece. La verdad es que yo siempre, cada vez que me preguntan y cosas, yo creo que le tenemos un gran respeto y una gran admiración por, por todo lo que ha logrado. En, en diferentes distancias. Yo recién ahí estábamos charlando y, y, y me tiraba lo... lo los tiempos de 3.000, de 1.500, de, 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 de 10.000, y, y vos te ponías a ver eso, y ninguno de eso todavía nos bajamos, yo por lo menos no lo bajé, y eso es cuando uno se pone a ver, que decir, este, wow, de, 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 de todo lo que logró, conoció casi, por, por, anduvo por todo el mundo, por todos los países, pero bueno, uno de esto aprende, la verdad que a mí hoy por hoy estar, conocerlo con él, es una gran admiración para mí que lo sigo diciendo en, en cada vez que me encuentro con alguien que para mí el mejor atleta hoy, hoy sigue siendo sí, y lo va a seguir siendo por siempre es él, porque todavía no hemos podido bajar ni las marcas de ninguna, yo por lo menos no pude bajar, así que con Juan, eso... Está hablando un jovencito que tiene un gran futuro por delante, que se puso la meta de ganar este año la Maratón Independencia, que seguramente la vamos a estar cubriendo. Eh, ¿Qué se siente vos como, podríamos decir, el en el buen sentido de la palabra, el papá de todos estos otros atletas que salieron posterior a, a lo tuyo. ¿Qué consejo le darías, ya que están en alta competencia, para poder ir logrando los objetivos a medida que vaya pasando el tiempo? Y, y siempre digo, gracias por el respeto. Y que con organización y conducta se llegue. Organización y conducta. Y conducta. Dos cosas son importantes. las dos cosas más importantes. Si nosotros entrenamos al 100%, lo más importante para el cuerpo y para la vida es el 100% de descanso. y después viene todo lo demás. si no hay descanso, no hay la superación. es a corto plazo. si hay buen descanso, el rendimiento, que es lo que uno busca siempre, es a largo plazo. y la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, el descanso de un atleta como ustedes. ¿cuántos descanso, cuántas horas de descanso en el día de dormir por día? Y de 8 horas como mínimo y 12 horas promedio, que es lo más importante. Juan, la verdad que me, la verdad que me pone muy contento cada vez que estás con nosotros. Eh, Ezequiel, lo mismo para vos. sabes que vas, sé que vas a cumplir el objetivo, porque sos una, un jovencito que, que tenés y cumplís todo lo que te proponés. Y nuevamente agradecerle que hayan venido a compartir unos minutitos con nosotros. Se van a quedar porque enseguida vamos a hacer un, un ágape para, para homenajearlo. Y quien se dice que es la, el preámbulo de lo, que, de lo que va a ser este gran triunfo en Inglaterra. Gracias, Josito, por estar. Muchas gracias a ustedes y quiero agradecer a toda la gente, al intendente de Simoca Marcelo, Marcelo Herrera, Herrera. un fuerte abrazo. Porque, Marcela. digamos, es la base donde tengo mi trabajo y me da la libertad para poder hacer todo lo que hago por el atletismo tucumano así que bueno, déjalo bien representado a Simoca Tucumán y al país en el monte es aquí, gracias, ¿eh? Eh, gracias a vos María, eh, Ramiro por, por todo este, la verdad que agradezco a los que están ayudándome siempre como sea el muchachinito Juan Lobo la doctora Agustina Balsa, mi kinesiólogo Fer este el de este, vida equilibrada también que me está ayudando mucho ahora el de la verdulería mi amigo también que me está ayudando todo y bueno gracias a vos a todos la verdad y muchas gracias a la gente ya sos atleta todo sport <laughs> así el deporte también ah, que va por todos lados y me, siempre me está ayudando lo mejor gracias, ¿eh? gracias. bueno quédate con nosotros por qué mira la pelota qué ganas de jugar que tengo el en rugby en el próximo bloque Vamos a hablar de rugby, puro rugby, con un gran rugbyista, un gran representante que también tuvimos a nivel provincial, nacional y, ¿por qué no, mundial? Porque también jugó en mundial y se dio el gusto de hacerle un try nada más y nada menos que a Nueva Zelanda y Australia. Estará con nosotros Julio Farías y en el último bloque, de vendo un poco, nos vamos a meter con las artes marciales. Ya volvemos. Bueno, el rugby fue uno de mis deportes preferidos, la pasión. Y hoy me doy con el gusto, esas son las cosas lindas que tenemos acá en la televisión, ¿no? de darnos con el gusto de traer a quien nosotros queramos. Y bueno, un histórico, un grande del deporte del rugby, Julito Faría, bienvenido a nuestro Olivia de Deportes. Hola amigo. ¿cómo va? Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que, que tuviste una vida entera dedicada a este deporte que tanto queremos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fueron muchos años dedicados a esto. Eh... Uno comienza siempre en el club y bueno, después me, se me fue abriendo un poco el camino y bueno, tuve la suerte de jugar afuera y bueno, después volver y, y este, una carrera medio atípica, porque bueno, terminé jugando en el seleccionado argentino. Y, ¿La casa donde y naciste, tú como en rugby? Sí, yo en realidad jugué en bajondo cuando era chico, eh, cuando tenía 7 años, jugué 2 años ahí, Ajá. me llevaron mis amigos de, de, del barrio y bueno, después me que se desarmó la división y... Y, y empecé en Tucumán Rugby a los 14 Y bueno, de ahí ya me, me formé No te soltaron más no de, ahí no, de ahí ya me quedé Pero bueno, la verdad que tengo buenos recuerdos de, 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 de Bajondo Porque era un, un equipo muy de, de, de familia, de barrio Y eh, a pulmón en su momento Y bueno, después ya... Este, Pasaste por muchas selecciones, Julio Tucumán. Sí, jugué, seleccionado selección de Tucumán, eh, los Pampas. Eh, en su momento había unos Jaguars ahí que era como una Argentina, Argentina 15 de hoy. De hecho saliste campeones con, con los Pampas. Salimos campeones con Pampas en, en Sudáfrica, eh, que fue una, una buena base de los chicos que, que hoy están, hoy son, este, hoy son estandarte de los Pumas. Y, y, ah, la verdad que Tuve la suerte de participar de varios seleccionados. Julito, eh, siempre el rugby es un, 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 un deporte grupal. Pero uno siempre tiene su amigo. El amigo ese que le cuenta todo. El que, el que tiene la más confianza. Eh, ¿Podrías decir dentro de, de tantos años y tantos clubes, no tan solo en Tucumán, sino por todo el mundo que estuviste, de decir, este es mi amigo del rugby? ¿O es ah. ponerte en un compromiso? No, es muy difícil dar un nombre, pero seguramente que... Eh, cada grupo tenés de tus amigos más íntimos Y, y otros menos Siempre amigos, ¿no? Creo que, que esto pregona eso, ¿no? Eh, el grupo, la amistad este, eh, Lo que se forma ahí adentro Y siempre hay algún amigo que es más íntimo O tiene más afinidad que otro Pero, eh, a ver, dar nombre sería medio injusto medio, medio injusto, ¿no? Sí. Bueno, y... ¿A los cuántos años llegaste a la selección tucumana? No, la selección tucumana jugué de chico, a los 19, 19 20 años ya, ya estaba en, en la Ingresaste mayor. directamente en mayores? No jugué mucho, sí, no jugué mucho porque la verdad que había, había grandes jugadores en ese momento, Yo tuve varias lesiones, en esa época me, me, me rompí la, las rodillas, las dos, entonces no, estaba, no tenía mucha continuidad, eh, entonces la verdad que no, no jugué mucho. Mi primer argentino lo juego cuando me retiro. Que fue en el 2014. Salimos campeones y con eso me retiro. Este, medio, medio raro, pero bueno, en esa época, en el 97, 98, hasta el 2003, que yo estoy acá, había mucha competencia del seleccionado tucumano, entonces sí, sí jugué bastante. No jugué a argentinos, pero jugué. Antes de, de, de mostrarte una sorpresita que tenemos tanto para vos como para la audiencia, tirame tres o cuatro nombres de jugadores que. que... Tucumanos que hayan jugado como en la selección o que hayan jugado en selecciones que hayan dejado marcado el sello de la, de la camiseta naranja. Nada, creo que este, sé que hay muchos, pero Nico, dígame cuatro o cinco. Nico Sánchez creo que sin duda es uno. Este, Santiago Mesón seguramente es otro. Eh, Nada, Martín Terán y creo que hay algunos, algunos viejos que yo los tengo como, como sí. ídolos de su momento. Eh, bueno, nada, te digo, Martín, Santiago, este, Nicolás hoy, este, creo que el tostado está haciendo su está dejando su, ahora, su huella importante. Ahora nada, no. eh, pero Perfecto. Hay varios. Ahora vamos a hablar de la nueva camada. Pero antes, tenemos dos saludos. Y le agradecemos la gentileza de que nos mandaron un saludo para nuestro programa Y bueno, para saludarlo a Julito Y lamentablemente Azcárrate que no pudo venir porque se enfermó anoche en el entrenamiento Así que bueno, veamos los saludo, ¿te parece? Dale, vamos Perfecto Hola, soy Domingo Miotti Y desde acá de Jaguares Acá para mandarle un saludo a todos los tucumanos Y a Ramiro Almirón Del de programa Todo Sport Que está cumpliendo 27 años Así que quería mandarle un saludo enorme y un abrazo grande Hola Ramiro, bueno primero que nada felicitarte por los 27 años de programa, haciendo todo sport, llevando el deporte acá al rincón de la provincia, felicitarte por eso que la verdad es buenísimo, eh, me aprovecho también para saludar a Gaby y al Flaco que, que sé que están ahí en el piso, dos tipazos, dos personas que, que me ayudaron mucho a mí eh, y la verdad que estoy muy agradecido y hoy son dos grandes amigos, te mando un abrazo grande y espero que, nada, que disfruten el programa. Son pequeños lujos que podemos darnos, bolitos, ¿no? De, a través de la nueva tecnología contamos un poquito de. Antes de meternos con los chicos quiero que le cuentes a nuestra audiencia hay dos grandes tries que marcaron un, un antes y un después, quizás dentro de tu historial, tu rico historial como deportista, ¿no? ¿Qué significó para vos hacerle un try a Nueva Zelanda, casualmente en el mundial de Nueva Zelanda? No, la verdad que nada. Este... Hoy por ahí lo veo lo veo con, con el paso del tiempo y, y te das cuenta que, que fueron mucho más importantes de lo que uno por ahí cree en ese momento. ¿no? Eh, pero nada, fue, fue un honor que me toque a mí, como le podría haber tocado a cualquier otro, y es un lindo recuerdo. La verdad que es un recuerdo personal que, que te queda por toda la vida. ¿no? ¿Y, el ¿Y el de no, y El de Australia también fue, fue muy lindo porque fue, fue en un rugby championship. Un, cuando en su momento creo que los Pumas empiezan a darse cuenta que, que podían estar a la altura de las grandes potencias y un partido eh, que se nos escapa algo más. Eh, veníamos, veníamos muy bien, nos dan vuelta el partido en los últimos 20 minutos, bueno, que ese sabor amargo, pero no, no, nos demostraba a nosotros que, que podíamos, que no era inalcanzable, que no era imposible. Y bueno, de hecho... Eh, eh, Después, eh, creo que el año siguiente eh, ya le ganamos a Australia acá en, en Mendoza y empatamos con, con primox en Mendoza también. Y bueno, creo que hoy este, eso fue parte de, del proceso, en el cambio en el cual nos, podíamos, nos dábamos cuenta que, que, que podíamos y aprendíamos también, ¿no? un proceso de aprendizaje. Seguramente que sí, por ese gran proceso de aprendizaje, porque ahí es donde comenzó a cambiar un poco ya la mentalidad del rugby al que tenemos hoy día. Es por eso que hoy tenemos un gran presente. Y antes de hablar de ese gran presente, saludarlo, bueno, Mati, el tostado, un gran amigo que nos conocemos desde chiquitito, ya domingo, gracias por el saludito. Contame el presente de estos chicos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundial que se viene en Japón dentro de muy poquito tiempo? No, la verdad que este, hoy es un placer verlos jugar a los chicos. Creo que, que se están adaptando. Eh, ya se adaptaron el juego, el juego este, de, de la velocidad que por ahí uno no, no tenía, el ritmo, eh, y creo a la vez que hay una, una gran confianza en el, en el grupo, en el equipo, que se, se respira un ambiente de, 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 de alegría, eh, uno los ve que se divierten dentro de la cancha, y creo que eso es un, un trabajo de, de, de todo el entorno, de ellos mismos, de muchos años que vienen ya trabajando juntos, y eh, creo que eso es hasta a veces para mí mucho más importante que, que el juego y la técnica y táctica en sí, ¿no? Se viene el Mundial de Francia, de el, el próximo Mundial en Japón. Japón. ¿Francia va a ser fundamental para, para pasar ese escollo y poder sí. seguir creciendo en eso? Eh, yo creo que los Pumas llegan con una confianza este, importante. ¿Es bueno creo llegar con eso, esa confianza? Sí, sí, yo creo que sí. Eh, bueno, somos, son, es un mundial, es Francia. Eh, es Inglaterra también y, y creo que, que bueno creo que son finales y uno siempre te puede, dar, te puede dar un pálpito de cómo ve las cosas pero siempre hay no sabemos, sorpresa en la primera ronda entonces yo creo confío en que nos pongan a hacer un gran mundial eh, no, va a dejar, no va a ser fácil y bueno creo que van a ser muy importantes esos dos partidos las últimas dos preguntas eh, qué me decís de José María Núñez Pesek? Y del huevo dos grandes referentes de los no, Pumas. Bien, creo que, que José María este, es, un, es un jugador que, que dejó una huella muy importante este, y que, que tiene... dejó, aportó mucho a, a lo que fue la historia rica de los Pumas. Igual que Daniel, creo que Daniel este, es un tipo distinto. Eh, siempre lo dije, un, un entrenador que... Eh, marca la diferencia eh, y bueno, también dejó demostrado eh, y, y dejó una huella importante en el rugby de Argentina y creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, así que eh, en cuanto a su trabajo creo que, que es un gran profesional. Julito, gracias por haber estado. Un gusto, eh. un, gusto un gusto. Bueno, por... qué lujo que nos dimos, ¿no? Pero no te muevas de la pantalla, del Tucumán porque del rugby nos metemos en las artes marciales se seguramente. Bueno, seguimos con todo sport, con el Tucumán Fighting Championship, tercera edición. Y es por eso que esta noche están con nosotros Carlitos Bravo, Brian González. Bienvenido al Bien de Todo Sport. Buenas noches, ¿cómo estás? Se viene un sábado tremendo, ¿no? Sí, muy ¿Ah? bueno, muy buena. Muy buena velada va a ser. La verdad que nos pone muy contento porque creo que es la tercera o cuarta vez que, que estamos cubriendo este tipo de evento y para ustedes creo que. que... Claro, el... el hecho de que empiece a resurgir a través de la televisión de aire es muy bueno para poder mostrarle a toda la ciudad que es lo que se está haciendo, ¿no? Es lo mejor que le puede pasar a las artes marciales y en este caso las artes marciales mixtas, que se empiece a difundir un poco más en, en nuestro deporte. Bueno, vos sos un monstruo. ¿Por qué? Porque hoy estás como profesor, el año pasado ganaste el campeonato mundial de Jiu-Jitsu y contame un poco de tu historia para que la gente te conozca. Eh, bueno, mira, yo soy Carlos Bravo... Tengo 42 años. El año pasado con 41 salí campeón mundial en Brasil en Sao Paulo y bueno, ahí sigo... te fuiste a la cuna del Jiu-Jitsu a salir campeón mundial. Sí, sí, sí. O sea es... que eso picante. Sí, sí, la verdad Bien. me entreno me dedico muchísimo. ¿Todos los días? Todos los días entreno, hago dos o tres turnos de entrenamiento. Qué bueno. Hago judo, jiu-jitsu, MMA, kickboxing. ¿Lo conoces mi amigo el Dragón Juárez? Claro, es mi sensei. Esa. Él es mi sensei. Bueno, y contame vos. Dicen que tenés un gran compromiso. Todavía no sabe si vas a hacer la, la pelea central o no. De acuerdo, el profe acá dice que va, pasan dos días. ¿Cómo estás preparado para yo el fin muy de bien, me siento bien. Ya vengo de competencia. Eh, hace una semana vine de Ecuador. Lo cual fue un mes muy duro, muy duro de entrenamiento. ¿Fue eh, estaba... entrenar en Ecuador? No. A pelear. Eh, Claro, yo competí en un reality show. Ah, ah. Lo cual duró un mes y bueno no puedo dar mucha información sobre eso por lo ah, que no, podés. no no puedo lo que sí bueno puedo decir que fui a competir y esas cosas este lo cual tengo que volver ahora en noviembre ya no darán fecha exacta para saber pero me dijiste pero trajiste un resto para la pelea del sábado no sí no no viniste tan cansado no, aparte viene con mucho aire, por lo que allá estábamos entrenando a 4.800 metros de altura. Era algo que... Ya que estamos a 300, 400. Claro, yo me acuerdo que me fui ahí y dije, no, estoy muy bien con el estado físico. Caminé 100 metros, 200 metros y era algo que está... Ta... Pero que no podía caminar más, era una agitación. Profe, se vino con el estado físico y hasta con la tonadita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? se pegó ahora bien. Se el, le pegó ahí medio, un poco. El ecuatoriano. Para mí que se puso de novio allá. Mm, no, no, eh, para, no, es una broma, me ¿eh? right, <laughs> corta el cuello. Eh, bueno, ¿cómo se va, a relacion, se, va a, eh, se va a dar todo esto el próximo sábado? Porque mucha gente seguramente va a querer ver a través Mirá de la. Mira, queríamos el eh, con el Dragon Juárez, con Matías, con mi sensei, eh, y es mi socio también ahora en, 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 la, en la realización del evento. Eh, siempre quisimos hacer este tipo de eventos, pero que los queríamos hacer con el mejor nivel. Bien. O sea, para esto contratamos un buen sonido, buenas luces, con cabezales móviles, tachos LED, eh, escenario con la jaula elevada. Sí, es para no perderse. Claro. Un, eh, dos buenos presentadores, como Emiliano, y también viene la llena Leguiza. Son eh, gente que está muy, muy abocada a este tema de las artes marciales y que siempre está metida en esto. Aprovecho y mando un saludo de cumpleaños al hijito de la llena. De la llena, sí, sí. Cumpleaños sí. ayer antes de ser. Y bueno, y la verdad que nosotros también vamos a estar cubriéndolo para que el próximo martes, si es que el dragón viene al programa, vamos a sacar las imágenes. Así que mira cómo lo compró el no, no, sí, sí, Si sí, viene, ponemos las imágenes del fin de semana. Bueno, y aparte las entradas súper baratas. Sí, sí, pusimos una entrada accesible para que todos puedan... Para entrar. difundir el deporte, para que se haga conocer. Eh, queremos dar un, un evento de primer nivel. Eh, mira, Brian eh, es uno de los grandes referentes hoy, con mucha proyección internacional. El eh, prototipo Brian. El prototipo. Eh, que más o menos te cuente tu re su récord para que... A ver, contame el récord. Y bueno, yo tengo un récord de cinco peleas, cero pérdidas. Contale tu récord amateur. Y bueno, mi récord amateur es 11 peleas, una pérdida. Eh, perdí, digamos, por, viste, cuando es tu primera pelea, no estás acostumbrado a lo que es el público y, sí. y es sí, todo bueno, ¿Y cuál es tu característica? ¿Cómo sería mi característica? De pelea. ¿Cuál eh, es el fuerte tuyo? Y Yo me creo medio completo, me gusta entrenar los dos. Lo que más me gusta a mí es el striker de palo a palo, digamos. Ajá. Me gusta mucho eso, el golpearme así. Digamos. ¿La pelea sucia? Eh, claro, digamos, es como un kickboxing, digamos, pelear de arriba pero con los guantes chiquitos. Eh, me encanta eso, el pelear de parado. ¿Pelear de parado? Sí. ¿Y tenés aguantes? Sí, me considero que sí. ¿Te consideras Ahí, que... Aparte de entrenar con lo que es el dragón, con él es, son animales. Carlitos, ¿se entrena para, para recibir golpes, para estar preparado para eso? Y sí, bueno, mira, él él tiene, <laughs> tiene ese sello particular: este, él te pone la cara para que le pegue y te pega. Él va ¿Vos al... necesitas que te pegue para estar entrenado, para recibir golpes? Mm, claro. Él va, va al intercambio, eh, hace peleas muy, muy vistosas, aparte es técnico. Eh, tiene buena pegada. Entonces lo pongamos como Sí, como ¿no? pelea de fondo. sí, sí la, la idea ¿Ah? es que él vaya de pelear de fondo. Bueno, te juro que vamos ahí a verlo. Bueno, bueno, la verdad que nos pone contentos que hayan venido a hacer esta presentación de lo que será esta gran velada. Seguramente vamos a estar eh, el próximo sábado acompañándolos. Y bueno, si Dios quiere, el próximo martes, eh, si ¿sí está el dragón. Si sí está el dragón. Ah, bien, <laughs> Bueno, y espero que vengas con, con el cinturón, ¿no? Sí, Dios quiera que sí. Esta vez no, no pelearé por cinturón. Bueno, peleo siempre por el amor al deporte, este que Ajá. me gusta tanto. Y, y bueno, espero traer la victoria, mejor dicho. Bueno, después puedes ir a algunos de los chicos que están atrás para como, <laughs> para que. Sí. Ah, eh, ellos son buenos todos. Sí, antes que nada, bueno, quería eh, agradecerle a mi a un gran amigo mío, que se llama Federico. Sí. Eh, que él siempre me apoya con el tema de suplementos y todas esas cosas. Perfecto. Bueno, gracias chicos, ¿no? No, muchas gracias. Estamos llegando a la, a la parte final de este programa número 13 de Tu Todo como todos los martes. Muchas, pero muchas gracias. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana por este canal, TelefetiWah. Chao.